Este es un video que no te puedes perder. En este video voy a compartir contigo 7 increíbles casas de acero y concreto para ayudarte con tu proyecto. Vamos a analizarlas muy rápidamente para compartirte las mejores prácticas y así puedas obtener los mejores resultados posibles en tu proyecto. Quédate hasta el final para que las conozcas todas y no te pierdas ninguno de estos interesantes proyectos. Comencemos. Casa en Los Vilos por Ryu Nishizawa. Una increíble casa de acero y concreto diseñada por el ganador del Pritzker en 2010. Para los que no saben qué es el Pritzker, muchos lo comparan con el Premio Nobel de Arquitectura. Así de interesante es este proyecto, en un terreno estrecho y con una gran vista al Océano Pacífico en Chile. Por cierto, este proyecto es parte de un desarrollo residencial de 16 casas, 8 diseñadas por arquitectos japoneses y 8 por arquitectos chilenos, donde además otra de las casas fue diseñada por otro Pritzker chileno. Pero bueno, es evidente que uno de los principales atractivos de este proyecto es esta original cubierta de cascarón de concreto, soportada por estas columnas delgadas de acero, donde la cubierta se mezcla, se abre y se cierra para mostrar y ocultar el paisaje en el interior y brindar una gran composición desde el exterior. Esta interesante cubierta solo resguarda las áreas públicas, un sauna y una recámara secundaria. La recámara principal se encuentra aquí, alejada del resto del complejo, para darle más privacidad, y se puede acceder a ella desde estas escaleras. Por supuesto que debe haber sido todo un reto técnico construir esta cubierta, pero el impactante resultado final va muy bien en este desarrollo exclusivo en Chile. Casa Calibas por Difrena Arquitectos. Una increíble casa de acero y concreto que muestra muy bien cómo se puede integrar el contexto en un proyecto. Desde respetar la vegetación hasta utilizar y mezclar materiales de la región con excelentes resultados. En un terreno en esquina, en un condominio, en Colima, México. Es muy interesante cómo este proyecto juega con los diferentes planos o capas para esconder y dar privacidad a los espacios, generando interesantes composiciones en las fachadas. Por ejemplo, detrás de este volumen se encuentra el baño y un pequeño espacio de almacenamiento que ocultan este espacio social, que a su vez oculta la cocina para que ésta pueda abrirse hacia estas áreas sociales exteriores, o este muro bajo que resguarda los equipos de bombeo para la alberca y que a su vez aleja la alberca de la vista y les permite abrirse al comedor y la estancia. Este juego de planos, junto con una gran elección de elementos, volúmenes, colores, formas y texturas, son las que permiten generar estos sorprendentes espacios con grandes composiciones tanto en el interior como en el exterior. En planta baja, esta distribución en forma de U que rodea la alberca permite distribuir áreas sociales exteriores e interiores en este núcleo principal, protegido de las vistas y abierto al exterior y los espacios privados y de servicio en uno de los frentes de la propiedad. Mientras que en planta alta se encuentran 3 amplias recámaras completas y espacio de lavandería, 2 de estas con amplias terrazas, todas cuidando estratégicamente la ubicación y tamaño de sus ventanas. Si estás por diseñar, construir o remodelar, muy probablemente te interese obtener los mejores resultados posibles en tu proyecto. Si es así, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte desde una consultoría de diseño hasta desarrollar un proyecto completo para ti. Los datos de contacto están por ahí abajo en la descripción del video. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Continuamos. Casa en el Banco por Sturge Arquitecto. Una casa de descanso, de acero y concreto, que aprovecha bastante bien el contexto a su favor, desde las vistas, la topografía, los materiales y colores de la zona, en un terreno inclinado en Naramata, Canadá. Sin duda, lo primero que resalta de este proyecto es su forma y contraste de materiales y colores. En el exterior, la combinación y contraste de concreto aparente y acero corten son muy difíciles de pasar por alto y no detenerse a admirarlos. En el interior, las grandes vistas al valle, el arte, mobiliario y materiales elegidos se complementan muy bien y crean ambientes únicos, elegantes, amplios y bien iluminados. El nombre de la casa es Casa en el Banco porque, literalmente, la casa está desplantada un 70% aproximadamente sobre un banco natural para tratar de modificar lo menor posible el emplazamiento original. El resto de la casa está suspendida sobre el terreno
y soportada por unos pilotes. En planta baja y con la mayoría de espacios a doble altura, se ubican los espacios públicos y de servicio. Y en planta alta, casi junto a la calle, se encuentran las habitaciones. Casa Árbol, por Studio Guillermo Torres. Una casa de acero y concreto que se adapta a la topografía y al entorno de una forma muy peculiar e interesante, con troncos y ramas, como un árbol, en Curitiba, Brasil. Así es, la forma y distribución tan peculiar de este proyecto se logra gracias a elevar la casa sobre columnas que buscan imitar las formas de los árboles, para aprovechar el terreno prácticamente en su estado natural, inclinado, al mismo tiempo que nivela el nivel superior. En planta baja, al ser un espacio amplio y abierto, se puede utilizar bastante bien para casi cualquier uso público. En este caso, se utiliza como garage, estancia, espacio de juegos, de reflexión, de observación, etc. Mientras se conserva al máximo el contacto con el entorno natural lo más virgen posible. Este gran bloque en planta alta, separado por un patio central abierto, genera dos grandes espacios donde se separan muy bien los espacios públicos de los privados, manteniendo siempre lo más natural y constante posible el contacto con la naturaleza. Un muy interesante proyecto que muestra cómo siempre hay una forma ingeniosa y atractiva de desarrollar proyectos complejos como lo es este, en un proyecto inclinado y aparentemente aislado. Casa ODD por ODD Plus. Una casa de concreto y acero para una pareja de adultos mayores con amplio programa arquitectónico y una forma característica en Quito, Ecuador. Sin duda, la losa aligerada de concreto soportada por columnas de acero le dan una gran personalidad a este proyecto, que no sería el mismo sin estos elementos estructurales. He de admitir que aunque la distribución del proyecto parece un poco confusa, la verdad es que funciona muy bien, con los espacios privados colocados en la parte de atrás del terreno, a los que se puede acceder desde este pasillo distribuidor que agrega privacidad a estos espacios. Y en el resto de la construcción, con grandes vistas naturales y bien iluminadas por amplios ventanales, los espacios públicos como patio, desayunador, cocina, living, comedor, taller y estacionamiento. Algunos detalles interesantes como los tragaluces generados entre las nervaduras de la losa, soportes de acero en forma de V y la forma de la cubierta, delgada a los extremos y más robusta al centro, le dan una gran personalidad y estilo único a este proyecto. Casa de los Alcornoques por Trama Arquitectos. Una casa de un nivel construida principalmente en acero y concreto en un terreno inclinado sobre un bosque de alcornoques, que aprovecha las propiedades físicas del acero y el concreto para crear estos amplios, limpios, despejados y bien iluminados espacios en Braga, Portugal. Estos amplios volados de la losa de concreto, característicos de este proyecto, no hubieran sido posibles a esta escala sin la resistencia del acero y el concreto, y por supuesto tampoco sin un gran proyecto estructural. Esta característica losa es la que le da la forma y personalidad al mismo tiempo que marca la pauta para los espacios, abriéndose para iluminar naturalmente y generar remates visuales como jardines interiores y espejos de agua. Esta losa también se amplía bastante más allá de los interiores para proteger los autos y los espacios de estar exteriores. Las composiciones y contrastes del acero corten, concreto aparente, madera con grandes vetas, piedra y otros elementos dorados y en color tierra son muy interesantes y se complementan bastante bien con este gran paisaje que se puede ver casi desde cualquier espacio de la casa. Si ya llegaste hasta acá, significa que este contenido te gusta bastante. Aprovecha para suscribirte, el botón está por allá abajo. Así no te sigues perdiendo de este interesante contenido en el futuro. Continuamos. Casa Estudio Juan Duong por Tronang Architecture. Una casa y estudio de acero y concreto para un conocido artista que buscaba alejarse de la ajetreada vida de la metrópoli para conectar con la naturaleza en un espacio más apto y tranquilo para generar arte, a la orilla de la metrópoli, junto a un pequeño río en Saigón, Vietnam. Al estar situada en un terreno a un lado de un río con un nivel más bajo que el de la altura superior del río, obligó a elevar el proyecto del nivel del suelo para evitar posibles inundaciones. Sobre esta plataforma se ubican estos dos grandes cuerpos rectangulares, separados por un espacio abierto con un espejo de agua, donde uno de estos volúmenes crea espacios de trabajo y de exposición e inspiración, y el otro volumen alberga los espacios públicos en planta baja y privados
en planta alta. Las dimensiones y proporciones de los espacios, la disposición de las ventilas, ventanales y remates visuales crean ambientes bien ventilados e iluminados naturalmente que inspiran y funcionan muy bien tanto para exponer obras como para trabajar, convivir, dormir, etc. Sin duda, un gran proyecto muy interesante. ¿Qué te pareció este video? Ya sabes, te leo como siempre, allá abajo en los comentarios. Si este video te gustó, probablemente te van a gustar estos también. Si te interesa conocer nuestra selección de casas de acero, puedes ver este video. O si te interesa conocer nuestra gran selección de casas de concreto, puedes ver este otro video. Si ya te suscribiste, nos vemos pronto. Hasta luego.